de nuevo aquí a Canal Palma del Río. Otro año más cumplimos con nuestro deber de estar en todos los lugares de nuestra localidad y hoy estamos aquí en la barriada de Rafael Alberti celebrando el Día de la Vecindad. Un día de convivencia, pero no solo para la gente de este barrio, que es una gente muy acogedora, sino para todos los palmeños que hoy aquí se reúnen, montan sus stands, las que son asociaciones, y los que no, pues simplemente vienen a disfrutar de un magnífico día. Hoy el tiempo nos acompaña, hace un poquito de bochorno, pero se nota ya que estamos en octubre y empieza a refrescar, así que todo esto acompaña a que sea un magnífico día y hoy vamos a disfrutar aquí de unas magníficas paellas y del barrio que hoy nos acoge Rafael Alberti. Acompáñennos. Bueno, pues nos vamos a ir adentrando y la primera asociación que tenemos por aquí, Guaracha. Muy buena. Ya el arroz está casi listo, ¿no? Esto está casi terminándose ya. Son las 2:00 y pico de la tarde, ya la gente empieza a tener hambre, pero aquí no es solo el arroz, tenéis picoteo, tenéis tortilla, tenéis estamos, de todo. Aquí tenemos un poquito de todo, unos entrantes, las cervecitas y la verdad que estamos muy bien. Hombre, desde luego y también aquí en esta plaza del barrio de Rafael Alberti, techadito, no hace mucha calor, o sea, el día acompaña y hay gente aquí, Por suerte. Ha querido también un poco el tiempo acompañarnos y estamos a gustito, en hermandad, muy bien. Vale, muy bien. ¿Y vuestra paella de qué consiste? ¿Qué es lo que lleva? La paella nuestra pues lleva carne de pollo y lleva ibérico. Luego va a llevar marisco. Marisco. Es mixta. Es mixta. Un poquito de cosas de la huerta también. Vemos pimientos verdes, pimientos rojos, espárragos. O sea que es completa. Completa. ¿Para cuántas personas más o menos la estáis haciendo? Pues para unas 50 o 60 personas más o menos. ¿En la asociación sois tanto o es que vais a repetir? No, somos muchos más. Sois muchos más, sí, ¿no? Bueno, esta es la asociación de Guaracha. Sí. Mario. Ven para acá, anda, y enséñanos eso. ¿Qué pinta tiene el marisco, Hombre, esto está hecho de Sanlúcar aquí y luego lo hemos, esto ha venido crudo y lo hemos nosotros fabricado y lo hemos preparado. Esto va a ser el adorno que le vamos a hacer a la paella ahora mismo. Para el concurso, que nos están esperando para hacer esto, pero esto es maravilloso. Tenemos cigala, tenemos fin. O sea, aparte de que con esto os vais a alimentar a toda la asociación, aparte vais a concursar en el concurso de paella. Esto vamos a adornarla, porque nos falta el adorno y dice, vamos a dar una vueltecita y ahora volvemos a adornar. ¿El año pasado en qué puesto quedasteis? El año pasado vinimos a comer la rona. Vinimos a comernos la rona, no participamos, porque se venga hambre a adornarla. Venga. Ahora vamos a adornarla. Sí. Ahora llega una de las partes, digamos, decorativas. Sí, que en verdad lo que es el arroz ya está, listo. Ya está listo. Pues entonces vamos a seguir nosotros, que hay muchas asociaciones más y a ver. ¿A quién gana el concurso de las paellas? Que esté buena, que aproveche. Ahora vamos con la Asociación de Amigos del Baile, que la verdad es que tiene una pinta espectacular, mucho color. A ver, ¿quién es el artífice o la artífice de esta paella? Una amiga nuestra que ha llevado el arroz a probarlo el jurado. Porque también os presentáis al concurso de la paella. Claro que sí. Vale, más o menos. Ustedes que la estáis viendo, que lleváis viendo cómo la ha hecho, la ha preparado con mucho mimo. ¿Esto ustedes creen que va a estar bueno? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Con intención de ganar, Con intención de ganar. Bueno, desde luego tiene mucho color. Tiene mucho color. Al fin y al cabo. Color y sabor. Yo creo que va en función de que soy la asociación de baile. Sí. O sea, amigos del baile, os encargáis todo el año de ensayar, de bailar, de hacer actuaciones en días como hoy, ¿no? Sí. Y que, bueno, esto ya es una familia, esto ya no es una asociación. Sí, somos una familia. Una familia muy grande. Sí. ¿Cuántos sois, más o menos? Somos unos 100
y algo, pico no me acuerdo, no siento bien. Ciento y pico de personas que os encargáis de llevar para adelante una asociación puramente de baile, sin ánimo de lucro, entiendo. No. Nada, nada. O sea que todo lo que hacéis lo hacéis por diversión, por manteneros activos y por hacer deporte, al fin y al cabo. Sí, claro. Sí, hombre, sí. Pero el hacer deporte supongo que después se contrarresta con esta paella, ¿no? Hombre. Hay que tener también un poquito el estómago lleno. Hombre, desde luego, yo lo que digo es que es muy bonita, tiene muchísimo color y bueno, habrá que ver. ¿Las quieres probar? Después. No vamos a llegar nosotros y vamos a probarla antes que los propios que la han hecho. Desde luego, es una paella espectacular, con muchísimo color y que seguro que va a estar buenísima. Apunte, ¿cuándo ensayáis? ¿Qué es lo que hacéis normalmente en vuestro día a día en la asociación? Los domingos tenemos baile, nos juntamos todos y el que puede ir y bailamos y cuando decimos pues nos juntamos. O sea, ¿no tenéis algo en concreto de que todos los días quedáis todos? Los lunes, estamos en el centro de los mayores. Y luego los domingos vamos a bailar todo allí en el Palacio de Congreso que tenemos. Ahí es donde vamos los domingos, bailamos. O sea que. Se reúne los domingos, que es para bailar. Ya está, es el único día que nos reunimos. Bueno, bailáis, echáis un ratito todos juntos. Todo lo pasamos bomba, bueno. Vamos, aquí vais enganchando de amigo en amigo, de amiga en amiga, y así es como crecéis, ¿no? Sí. Bueno, pues desde luego, ojalá que salga bien en el concurso. Desde luego, está preciosa. Así que veremos después el veredicto del jurado. Vamos a seguir para adelante. Muchísimas gracias. Tercera paella que vamos a ver. Vamos a hablar ahora con la asociación de Sergio Moreno Alma Flamenca, una asociación de baile muy característica, muy tradicional aquí en Palma. Vamos a intentar hablar el cocinero. Muy buena. Asociación de Sergio Moreno Alma Flamenca. Entre dos ríos. Paella, que ya veo que ya la habéis metido mano. Eso es bueno, que no que podéis. Paella, un arroz clásico. Meloso. De marisco. Con caracoles. Sí. O sea, la primera paella que veo, que bueno, el primer arroz de los que hay en el concurso, que lleva caracoles. ¿Lo vais a presentar? ¿Has visto tú los caracoles, coño? Almeja, perdón. Creí que eran caracoles. Vale. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que lleva? Un buen sofrito, chipirones, casero, almeja, todo. Todo casero. Y gamba. Y gamba. Vale, la habéis metido mano porque ya estáis comiendo los de la asociación. Sí, claro, una vez que se entrega el plato, pues se sirve porque si no se pasa el arroz. Muy bien hecho. ¿Para cuántas personas? Porque esto es grande. 30 y tantas. Pero bien colmados los platos. En principio 30, luego eran 30 y tantas, en fin, se van añadiendo. Se van añadiendo los comensales, ¿no? Bueno, una asociación de baile que bueno, estáis creciendo. ¿Cuántos sois ahora mismo en total, más o menos? El que baila es Sergio. Sí, bueno, baila pero Sergio, pero como no está por aquí, más o menos sabéis un poco de cómo va la asociación, supongo, ¿no? Pues bien. Va bien, ¿no? Vais creciendo. Son mujeres bailando, son niñas, y sevillanas, flamenco. A las niñas también da un poco de baile. Manteniendo la cultura. Siempre, ¿no? Bueno. ¿Lo habéis presentado al jurado? ¿Creéis que podéis ganar? Yo creo que sí. Hombre, cuando se le echa mucho cariño. En presentación a lo mejor no, pero en sabor sí. Pero cuando le echa mucho cariño y mucho amor a la comida, eso sabe mejor, ¿no? Claro. Bueno, este arroz, ya habéis empezado a comer. ¿Cómo veis a la gente, el ambiente, mucho compañerismo? Pues un barrio que nos ha acogido perfectamente, ¿no? La verdad es que sí. Aparte yo soy de aquí, yo llevo... ¿Tú eres de aquí del barrio? Tengo 38 años ya
te va a salir la tele. ¡Ay, qué bien! Mamá. Yo soy la mamá del cocinero. La mamá del cocinero. ¿El cocinero aprendió de la mamá? Aprendió de la mamá. ¿O le sale mejor? No, a él le sale mejor que a la mamá. ¿A él le sale mejor que a la mamá? Bueno, habrá que verlo. Mamá, porque ha estudiado algo de cocina y ya la mamá no. Bueno, pero las comidas caseras tradicionales, hombre, eso se nota, ¿eh? Las comidas el toquecito de... lo habrá aprendido. De la mamá, claro. De la mamá, ¿no? Eres de aquí del barrio, me dice. ¿Cómo ves que tu barrio acoja un evento así como el Día de la Vecindad? Pues bien, hombre, siempre que hay un evento de este tipo, la gente se involucra. Bueno, pues. Está abierto a todos los barrios de Palma. Y yo creo que el barrio pues acoge a todo el que viene. ¿Sabes de manera especial el hecho de cocinar para aquí, para en tu barrio, para tu asociación, entre comillas? ¿Sabes de manera especial? ¿Lo haces con más esmero? Claro. ¿Lo haces con presión incluso? Bueno, el esmero siempre es el mismo. Porque como vas con tu gente, pues siempre cocinas con esmero y cariño, ¿no? Pero bueno, el estar en tu barrio pues siempre... El estar en barrio siempre le ayuda, ¿no? Le da un extra. Pues bueno, muchísima suerte en el concurso. Tiene muy buena pinta, así que a disfrutarla. Y nada, pues nos veremos más adelante. Muchas gracias. Siguiente asociación de vecinos del Llano de la Era. Estamos aquí con la cocinera. Magnífico plato, qué buena pinta. ¿Desde qué hora llevas aquí haciendo la paella? Pues desde las 12. ¿Desde las 12 habéis empezado? Desde las 12. Vale, ¿y qué es lo que lleva? ¿Qué le habéis echado? Lleva pollo, lleva cerdo, la carne de pollo. ¿Cerdo? De cerdo, por mi pelo. ¿Pollo de cerdo? Y luego todas sus especies. La sal, el azafrán, el laurel, todo. El sofrito casero. Eso que no falte. Aquí todo tradicional. Y bastante sofrito. Aquí todo es casero. Bastante sofrito, para que sepa bien. Exactamente. Bueno, ¿lo habéis presentado al concurso? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ¿tenéis expectativas de ganar? Porque vemos que tienen no su rodajita. Pruébalo si quieres. ¿Quieres probarlo? Si me da una cuchara. Cuchara por ahí. Lo que vamos a probarlo en directo. Probarlo. Vamos a probar sobre todo el arrocito. Muy bueno, ¿eh? Muy intenso el sabor. Se nota el sofrito, ¿eh? Se nota. Ahora le vamos a dar a Juan, que está detrás de la cámara, ahora que coja. Te va a quedar delgadito. Simplemente. Bueno, está muy bueno, eso lo digo yo ya. Bueno, ¿en qué consiste la Asociación de Vecinos del Llano de la Era? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cuál es vuestra actividad? Mira, participamos ahora con el Día del Vecino, estamos también con el Día de la Naranja, además hacemos viajes culturales, también hacemos reencuentros vecinales, homenaje al emigrante, que estamos todo el año trabajando. ¿Estáis todo el año trabajando también? No solo por la asociación, sino por el vecindario en general. Por el vecindario, además siempre colaborando cuando hay que hacer cualquier mejora en el barrio o en el pueblo inclusive. Estamos todos siempre colaborando. Claro, porque ustedes sois los encargados, digamos, de que todo en el barrio vaya a mejor, vaya funcionando. Claro, además precisamente soy el coordinador, presidente del barrio y coordinador del barrio, y lo que haya cualquier cosa, siempre estamos en contacto con el ayuntamiento para que todo vaya mejorando. Hombre, desde luego estamos no aquí. Exactamente. Estamos aquí en el barrio de Rafael Alberti. El año pasado fue en el barrio del Quinto Centenario, hoy Rafael Alberti. ¿Pretendéis que haya próximamente un día de la vecindad en el Llano de la Era? No estaría de mal, la verdad que ellos están muy bien preparados y lo tenemos todo más que organizado. Además hemos tenido un par de veces el encuentro allí y ha salido todo perfecto. Este año, como aquí no se había hecho nunca, decidimos todas las asociaciones de hacerlo aquí. Bueno, eso demuestra también un poco de que todo Palma acoge, seamos del barrio que seamos, porque aquí en Rafael Alberti, yo he visto gente que es de Goya, ustedes que sois de Llano de la Era,
al fin y al cabo somos todos del mismo pueblo. Es que todos los vecinos. Es que esto es el día de todos los vecinos del pueblo. Lo que pasa es que nos juntamos en un barrio en concreto, pero... Pero vamos, que normalmente todo el año siempre estamos haciendo organizaciones. Por ejemplo, los días de la Naranja también nos juntamos todos los barrios, las asociaciones. Y siempre estamos en contacto, la verdad que sí. La cuestión es que al fin y al cabo, los ciudadanos de Palma... muchas veces creemos que nuestro barrio, pero vamos a cualquier barrio, vamos a cualquier barrio y seguimos estando en casa. Y eso es lo verdaderamente importante. Aquí nos acogen hoy en Rafael Alberti. Ustedes hacéis muchas actividades. Vamos a verlo hecho en el Mojino, en el Canoje, Rafael Alberti, en Goya, donde quiera. Y siempre la aceptación es la misma. Siempre la misma. Hoy el tiempo, digamos, mucho bochorno, es verdad. Pero es verdad que anima para estar aquí. Yo creo que el día es espectacular, ¿no? ¿Hasta qué hora vamos a estar aquí hoy? Hasta que el cuerpo aguante, la verdad. Eso es. ¿Con la hecha la lluvia? Bueno, si nos vamos, que sea porque llueva. Eso desde luego, que la lluvia la necesitamos. Por aguante va a ser que no. Por aguante no. Bueno, mañana hay que trabajar. Eso seguro. Si nos deja el agua también. Si nos deja el agua. En el campo. Pero bueno, si viene el agua, que sea bienvenida porque además, hace mucha falta. Bienvenida sea. Bendita sea. Pues nada, muchísima suerte con el concurso de las paellas. Desde luego está muy rica. Ahora le damos a Juan. Y nada, a disfrutar de este día y sobre todo a disfrutar de la convivencia. Y ojalá pronto nos veamos por allí, por el llano. Perfecto, pues nada, vamos a continuar nosotros. A ver qué más paellas probamos. Estamos aquí con otra asociación más que ya está sacando los platos de arroz. Estamos con Volver a Nacer, un coro que, bueno, se ha convertido en coro, pero no era coro, era una asociación de baile. Ahora se ha convertido en coro. Son unas mujeres que lo llevan todo para adelante. Estamos por aquí con Ana. Está dando un plato. Esto sí que lleva para adelante una asociación, ¿eh? Esto sí que lleva para adelante una asociación. Le he dicho que bueno, ustedes empezasteis siendo un grupo de baile, ahora lleváis coro, estáis creciendo, no paráis, ¿eh? No paramos. Nosotros vamos creciendo y además te lo digo, que cada vez vamos más gente, con más ganas y con ganas de divertirnos. Y participamos en todo lo que hagan. Eso es lo verdaderamente importante, ¿no? El que tenéis unas ganas de divertirse. Oye, estáis más jóvenes que yo. Pues porque a nosotros el baile nos da vida, el baile y el cante y todo esto. Que se organice para la gente mayor, nos viene muy bien. Hombre, estamos en Rafael Alberti, nos han acogido de manera espectacular aquí en este barrio. Nos estamos dando cuenta y no paramos de decir, en Palma hay gente muy buena, gente maravillosa, y esto es donde se refleja. Ven mucha gente aquí hoy, ¿no? Veo mucha gente, además gente del barrio, familias enteras, y de este barrio y de todos los barrios. Esto es una convivencia. Y esto porque estamos aquí en el techadito este, pero por ahí atrás la gente se ha sacado sus sillas y sus mesas a la calle, a los porches, como antiguamente, a disfrutar de un día rodeado de vecinos, que es lo importante, ¿no? Rodeado de la gente de Palma. ¿La paella la habéis presentado al concurso o no? Sí, la hemos presentado. ¿Y qué es lo que lleva? Pues la paella lleva pollo, de muslo, pechuga, luego le hemos echado choco y langostino. Y muchísima verdura. Muchísima verdura. Dale un platito, lo probamos. Muchísima verdura, porque el sofrito es... El sofrito secreto, todo casero. O sea, aquí todas las paellas nos lo han dicho lo mismo, todo casero, aquí nada de bote, ¿no? Aquí se ha hecho todo. ¿Desde qué hora lleváis aquí? Aquí llevamos desde las 10, pero picando cosas desde las 5 y media. Hemos estado porque desde las 5 y media de la mañana. La cantidad que ha habido que picar de pimiento, de tomate. ¿A cuántas personas habéis hecho la paella? 47. 47 contad. Sí. Bueno, 47 más los invitados. A todos los que hemos invitado. Voy a probarlo. Pero probamos primero. Donde se vaya a sentar. Probarlo no, se lo tenéis que comer. Vamos. ¿Dónde te lo pongo? Sabe aquí. Mucho. Ponlo ahí. Lleva mucho marisco. Sabe mucho marisco. Claro. Normalmente la gente
le echan mucho más carne y el sofrito mucho más sabor a la carne, pero ustedes lo habéis hecho puro marisco, ¿eh? Exacto, lo hemos hecho como para nosotros. ¿El arroz? Lo hace el arroz. Si para cinco echa un cuarto de langostino, pues hemos echado cuatro cajas de langostino. ¿Cuatro cajas de langostino? Sí. Y bueno, esto es de obligatoria pregunta. Hace poco sacaste el cartel de ese concurso de coro, certamen de coro. Sí. Lo vamos a tener el próximo sábado en la caseta municipal. Muchas ganas, ¿no? Muchas ganas y darle las gracias al ayuntamiento que nos ha ayudado para poder organizar, porque son los coros, vienen todos por ahí, vienen autocares de 40 personas y hemos tenido mucha ayuda y por fin yo tenía muchas ganas de hacerlo y lo he conseguido. Claro, porque ustedes empezasteis con el baile, pero de repente... Empezasteis seis y de repente fuisteis creciendo y ahora os habéis metido a cantar. No solo eso, sino que encima cantáis bien y ahora un certamen de coro. Viene gente según el cartel de Écija, de Fuente Palmera, de Céspedes. ¿Cómo entiendes tú ese crecimiento? Pues hay una explicación muy sencilla. Nosotros donde nos invitan, vamos. Y nosotros lo vamos a hacer y vamos a invitar porque es que nos han invitado a todos los sitios. Y además nos pone con que todos somos iguales. Tú me invitas, yo voy por ti, tú vienes por mí y lo pasamos muy bien. Es unificar a la gente. Hombre, os divertís, yo os he visto cantar, os divertís muchísimo, ¿no? Lo siguiente. Oh, recuerdo la zambomba del año pasado en Goya. Eso no era divertirse, eso era que nos echaron porque empezó a llover. Sí, sí. Lo pasamos muy bien. Ahí no teníamos todavía el gran maestro que tenemos hoy, que tenemos Alfonso Garbe, que es un profesor buenísimo de verdad, y él nos va encarrilando. Y además nos ha entendido, nos entendemos muy bien, y ¿qué te digo? Que yo quisiera más. Más todavía. ¿Cuál es el techo de la asociación? Porque esto va para arriba que se las pela. Pues la asociación no tiene techo. Todo lo que surja, que podamos hacerlo, ahí estamos nosotros. Si hay que colaborar, ayudar, lo que sea, cuentan con nosotros. Bueno, pues eso seguro, vais a seguir creciendo, os seguiremos la pista desde el Carnaval Palma de Río, ahí estaremos el sábado en el certamen de coro, y nada, sin más, decirte que he probado el arroz, está muy bueno, ahora vendré por el plato, tengo que seguir con las entrevistas, cuando acabemos con el trabajo empezaremos con el disfrute, así que nada, muchísimas gracias, y nada, a disfrutar toda la asociación y todos los que vengan, porque seguro que van a ser muchos más. Así que muchísimas gracias a ustedes y a Canal Palma de Río, porque los que no podemos salir en ocasiones y a las personas mayores, ahí les lleva el pueblo. Entonces, gracias a Canal Palma de Río y a Juan, que es un profesional de los pies a la cabeza. Pues muchas gracias. Vamos a seguir trabajando, ahora vendré por el plato de arroz, guárdamelo, porque está muy rico. Así que vamos hablando, muchísimas gracias. La presidenta, directamente. Muy buena. Asociación Centro Filarmónico. Vale. Estamos aquí en un barrio como el de Rafael Alberti, que nos ha acogido en esta mañana y en esta tarde espectacularmente. Vamos a disfrutar. Dando la espalda a aquel lado de la paella. Vale. Sí, claro. Bueno. Asociación Centro Filarmónico, como estaba diciendo, Rafael Alberti nos ha cogido, tarde espectacular, un poquito de bochorno, pero el día acompaña, un poquito más fresquito que otros días. Bueno, ¿cómo os sentís haciendo aquí esta paella? Porque es muy grande, ¿para cuántas personas? 85 personas. ¿85 que son solo de la asociación o para agregados? También de fuera y se la ha echado igual. Se la ha echado igual, ¿no? Sí. Vale, ¿y qué es lo que lleva esta paella más o menos? Solo marisco. Solo marisco, nada de carne. 10 kilos de marisco. Entre gambas, langostinos, chipirones, choco, o sea, calamares. Todo. ¿Puro marisco? ¿Por qué? ¿Porque os gusta mucho el marisco? Porque lo hemos decidido así. ¿Lo habéis decidido? ¿Lo habéis presentado al certamen? Sí. ¿Y qué? ¿Pretendéis, o sea, esperáis ganar? A ver lo ¿O que habéis venido más a disfrutar que al concurso? Hombre, siempre se viene a disfrutar y que los socios estén también a gusto. Y por lo que se ve, están muy bien. El arroz le han gustado mucho. Así que bien. Bueno, desde luego le ha gustado porque le han metido bastante mano.
o sea, para 85 personas y queda esto, ya muchos tenían hambre, ¿no? Sí, sí, tenían, ya estaban nada más que diciendo cuándo y cuándo. Se ha pasado un poquito de verlo dejado porque no han pasado lo del jurado a tiempo, pero vamos, bien. Bien, ¿no? Bien. Bueno. Y la gente están repitiendo, es porque lo la asociación, ¿cómo os encontráis ahora mismo? ¿Qué actividades hacéis? ¿Estáis cerrando ya el año? ¿Vais a hacer más cosas antes de nos que acabe? Nos queda, para terminar el año nos queda un evento que tenemos que hacer para el mes que viene de Santa Cecilia. ¿Para la festividad de Santa Cecilia? De Santa Cecilia. ¿Supongo que será algún tipo de concierto que hagáis, no? Sí, irá alguien allí, haremos también comida y eso, que lo vamos a hacer, o sea, va a ser en el un Palacio día de Congreso. De convivencia, eso pero también es. Abierto un poco al público al para público, que os conozcan, ¿no? Para todo el que quiera ir. ¿Ustedes exactamente a qué os dedicáis, aparte de que obviamente os dedicáis a la música? ¿Qué otras actividades realizáis? ¿Realizáis aparte de esto algo solidario? ¿Cuál es vuestro año? Hombre, cuando hay que participar en algo solidario se participa, porque esto es así. Y lo que hacemos son fiestas para... Hacemos la Cruz de Mayo, la Feria de Agosto, la Feria de Mayo y varias cositas así. Santa Cecilia, el Día de... ¿cómo es? De Andalucía. Todo eso, todo para los socios. Todo para los socios y también sí. Para el pueblo, porque todo el mundo, claro, que quiera y que esté interesado, ahí, tenéis la puerta abierta. ¿No? Eso es, no se le pone pero ninguno. Bueno, ¿y cómo veis, después de la pandemia, cómo habéis visto el tema de la asociación? ¿Está un poquito la cosa más floja? ¿Habéis hombre, tenido buenas, hombre, se han venido buen empuje? Mucha gente, se han venido mucha gente atrás, ya mayores, y estos dos años han sido, no dos años, sino para las personas mayores como si fueran cuatro, ¿eh? Claro, afecta mucho más, ¿no? Sí. Pero bueno, ustedes no sois solo personas mayores, o sea, ustedes aceptáis a cualquier rango de edad, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. No, te lo digo porque te veo a ti joven. Digo, hombre, personas mayores no seréis tanto. No, no, es que ha habido muchas personas mayores, ya como te digo, después de la pandemia muchos han venido atrás porque ya no se encuentran bien, pero vamos, van renovando. Vais renovando, sí, sí. Y sobre todo con el mismo espíritu de disfrutar de la música. Y de disfrutar también de los vecinos de los Palma, ¿no? Los fines de semana tenemos baile, que eso nos viene estupendamente. Hombre, eso revitaliza a cualquiera. Sí, es verdad que sí. Pues nada, a seguir disfrutando del vecindario, a seguir disfrutando también de esta paella que tiene una pinta espectacular. Ahora después nos pasaremos y probaremos eso, un poquito. Si queréis probar, ahora después nos pasamos cuando acabemos de probar todas. Y nada. Muchísimas gracias por estar aquí. Y además, mira cuánta gente hay. Eso es lo que te iba a preguntar. Muy animado. Tenemos por ahí el escenario en el que han estado antes bailando. Bailando, ahora se va a seguir a partir de las 4. Sí, pasa un poquito la hora de comer y a seguir, ¿no? A eso. Sí. Pues bueno, nosotros vamos a seguir con la ruta antes de que se nos eche tiempo encima porque vale. Hay hambre. Así que ahora venimos y lo probamos todo. Muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos aquí, Asociación Abraham Carrillo Flores, pero supongo que no soy Asociación Abraham Carrillo, sino que soy el vecindario. Soy los vecinos autóctonos de aquí. Muchísimas gracias por el recibimiento a todos los palmeños. ¿Cómo os sentís teniendo una fiesta así en vuestro barrio, en vuestra casa? Pues la verdad muy contento, porque la verdad no nos esperábamos que hubiera tanto ambiente, y la verdad que está muy bien. Todo muy bien organizado, muchas familias muy contentos, todo el mundo. La verdad, estamos echando un rato muy bueno. Hemos tenido el escenario allí antes con baile, pero es que aquí la música nos falta. ¿Estáis ustedes que animáis todo esto? Es la alegría de un arroz bueno con mucho arte. Esto es la esencia de nosotros, el cante y el baile. Para que el arroz esté más bueno. Claro. Aparte de que todo es casero, también el echarle el cante, el baile, el disfrutar y el cariño con el que lo preparáis todo, ¿no? ¿Habéis sido ustedes dos los cocineros? Sí. Y bueno, ¿para cuántas personas habéis hecho ustedes el arroz? Pues hemos hecho para 60 personas. Y nos habrá quedado 5 platitos. 5 platitos y mucho, me parece, ¿no? Y mucho, la verdad que sí.
Bueno, desde luego, bueno, estáis en vuestra casa, también cocinar, no solo para vuestra gente, sino también para todo el pueblo, eso también reconforta y os da un poquito de ese plus de decir, oye, pues mira, vamos a hacer mejor arroz de aquí, del Día de la Vecindad. ¿Lo habéis presentado al concurso? ¿Y qué, pretendéis ganar o qué? Hombre, la ilusión le ponemos nosotros con ganar. Hacerlo lo hacemos. Yo creo que tenemos posibilidades. Que ganamos todo. Hombre, eso desde luego, porque nos pegamos una pechada de comer. Ahí está. Con hacerlo. ¿Qué es lo que lleva? Contarme. Pues lleva pollo, lleva un poquito de magro y lleva su asadurita de pollo. Le hemos puesto unas alcachofitas, unos habichuelos, todos productos frescos del huerto. Y en fin, y mucho cariño. ¿Del huerto de ustedes? El huerto propio. Todo casero, no, lo siguiente. Así son pocos productos, pero productos caseros y nuestros. De calidad buena. Además que verdad. Bueno, sí, es que tiene una pinta espectacular. Ustedes creéis que podéis ganar con esto, pero yo creo que sobre todo lo mejor es el día que estamos echando aquí, ¿no? La verdad que sí. Y el participar. ¿Hasta qué hora vamos a estar hoy aquí? Pues hasta que el cuerpo aguante o nos echen. Bueno, yo desde luego que si nos echan que sea por la lluvia, pero también tenemos el techado, o sea que aquí nos metemos unos pocos y aquí disfrutamos, ¿no? Hoy vamos a estar muy bien. Pues bueno, eso es lo importante y bueno, no sé si queréis decir algo más, algo sobre el barrio, ya que sois ustedes los anfitriones de esta festividad, algo que queréis decir. Que esto se debería hacer todos los años, juntarse todos los vecinos en esta convivencia porque la verdad lo pasamos muy bien, nos juntamos todos y la alegría que se le da al barrio, hombre. El año pasado fue en el quinto centenario, este año aquí en Rafael Alberti, el año que viene veremos a ver Dios donde diga. Lo importante es que sigamos contando con que todos los barrios se vayan moviendo de uno en uno y al fin y al cabo estemos disfrutando del día. Y el año que viene en otro barrio, pues iremos a otro barrio. Mismo que vienen ellos nosotros. Ya está. Lo importante es eso, disfrutar de estos días espectaculares, que el tiempo acompañe y que si llueva, que llueva por la noche. Así que nada, muchísimas gracias y a seguir disfrutando del arroz, del cante, del baile, que eso se os da muy, muy bien. Así que después vendremos y lo probaremos, con vuestro permiso. Muchas gracias.